Buenos días, bienvenidos. Buenos Buenos días, señor. Días, señor. Buenos días, señor. Buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar la unidad 4 que habla sobre el otro subgénero del teatro que es el drama. La unidad 1, para recordar un poco, se trataba de los orígenes del teatro. Esa fue la unidad 1, en el periodo 1. Luego en la unidad 2 hablamos de cómo evolucionó. Mencionamos los cambios que sufrió el teatro a lo largo de la historia. Luego en la unidad 3 hemos estudiado la tragedia. La unidad 4 se estudia el drama. Tanto la tragedia como el drama, como la comedia que la vamos a estudiar en la unidad 5, son subgéneros del teatro. El teatro es el nombre del género y los subgéneros se dividen en mayores y menores y los mayores son tragedia, comedia y drama. En la unidad 6 se estudian los subgéneros teatrales menores. Bueno, vamos a empezar primero la reflexión y este día la lectura mecánica va a ser a partir del fragmento de Casa de Muñecas con el que inicia la unidad. En la página 98, 99 y 100 de su libro hay un fragmento de Casa de Muñecas. Hay parte del acto 1, hay parte del acto 3. Esa va a ser la lectura mecánica de este día. Yo voy a asignar quién va a leer. Luego vamos a hablar ya del teatro realista, porque Casa de Muñecas de Henrik Ibsen pertenece a ese movimiento, al realismo. Vamos a hablar un poco sobre sus características. Vamos a empezar. Tienen el tema en su pantalla y empezamos con la reflexión. Dice, el conocimiento te dará poder, pero el carácter te dará respeto. Esta semana hemos estado discutiendo, comentando sobre el respeto. Esta es la frase que yo elegí para ustedes este día. ¿Qué me pueden decir? Larisa, de noveno C. Larisa. No está presente en clase. Diego Osorio. Diego Osorio, noveno C. Mónica Hernández, de la. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Qué opina usted sobre esta frase? Bueno, como ahí podemos ver, dice el conocimiento te dará poder, pero el carácter te dará respeto. Bueno, pues lo que pienso es que el conocimiento siempre te dará como esa fuerza, ese poder, pero mientras no tengas el carácter, entonces no te dará respeto. Siempre tiene que haber un buen carácter para que exista un buen respeto hacia los demás y hacia ti. Eso. Gracias, Mónica. Anderson Márquez. Anderson Márquez,
ausente también. Esmeralda Guevara, del noveno C. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Qué opina usted sobre esta frase? De que tu forma de ser y la forma en que te vas a tratar y tratas a las demás personas va a hacer que las demás personas te tengan respeto, al igual que el conocimiento te da poder. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado bastante de respeto y creo que la idea es que ustedes, de cada una de las reflexiones que se hace en cada clase, vayan tomando un poco y procurando practicarlo diariamente. No es sencillo, pero cuando hay voluntad se pueden notar cambios significativos. Gracias a las dos compañeras que participaron. Vamos a irnos ahora al libro de texto en la página 98. Y también me van a ir ayudando a leer. Voy a asignarlo desde ya. Veamos a quién tenemos aquí. William Alvarado nos va a ayudar a leer. Pamela Gómez y María José Ramírez. Ahí van a ir alternándose la lectura del texto que voy a presentarles. Lo pueden leer desde su libro si lo tienen en físico. Y si no, pues desde la pantalla que yo les voy a compartir. Sí, tienen el libro, la unidad 4, ¿verdad? En sus pantallas dice dramática, el drama. Ahí les mencionaba yo que es el otro de los subgéneros mayores del teatro. Y con ese vamos a desarrollar el contenido hoy. Aquí está el fragmento, acto 1. William, Pamela y María José nos van a ayudar a leer. Empecemos con el recuadrito. Adelante, pueden empezar. María José, noveno C, Pamela, noveno D y William, noveno D, ¿están ausentes? Entiendo que puedo poner inasistencia en la lista. Bueno, vamos a marcar entonces la inasistencia de todos los que no responden. Creo que después de un año de trabajar en esta modalidad, la respuesta de que el equipo no funciona ha dejado de tener la validez que tenía al principio, ¿verdad? Lucía Isabel Anzora, noveno A. También ausente. Señora, ella tiene problemas con registrarse. Podría leer yo. El recuadro que está en color, bueno, rosado, naranja, no sé qué es. Ahí, pues, ahí inicie, por favor. Buenas, señor. Lectura. El fragmento que leerás a continuación pertenece a la obra más significativa del noruego Henrik Ibsen, Casa de Muñecas. En esta obra, el drama plantea una situación en la que la protagonista, Nora, decide abandonar a su familia en busca de su identidad tras un conflicto con su marido y consigo misma.
La determinación de Nora hace que la obra teatral sea revolucionaria, ya que trata de la emancipación de la mujer en la época en que no era posible, sino que las mujeres eran manipuladas por la sociedad y vistas como muñecas. Muchas gracias. Ya que está ahí, ayúdenos leyendo la acotación con la que inicié el acto. Bueno, señor. Casa de muñecas, acto 1. En la antesala suena una campanilla. Momentos más tarde, se oye abrir la puerta. Nora entra en la sala tarareando alegremente, vestida de calle y cargada de paquetes, que deja sobre la mesita de la derecha. Por la puerta abierta de la antesala se ve un mozo con un árbol de Navidad y un cesto, todo lo cual entrega a la doncella que ha abierto. Gracias. Bien, tenemos un diálogo. En este caso son Nora, la señora Linde, Cristina Linde, y luego aparece Krogstad. Veamos quién nos ayuda, ya que yo llamo y no hay nadie presente. Laura levantó la mano y hay alguien más. Ah, vaya. Usted lee a Nora y Gustavo, usted leería a Krogstad. Y veamos quién más. Daniela Alballero tiene. Usted leería lo de Cristina Linde. No sé si ustedes tienen su libro, porque si no, bueno, yo voy a ir moviendo aquí, solo que, ajá, me tienen. Ya lo vengo a traer, señor. Yo sí lo tengo, señor. Ah, vaya, entonces así yo solo voy siguiendo lo que ustedes leen para que los demás lo puedan ver desde aquí, pero a ustedes les resultará más fácil leerlo desde su libro. Bien, si están listas, Laura es Nora, Daniela es Cristina Linde y Gustavo leerá Krogstad. Estamos para los que tienen el libro. Perdón, Laura. Estamos en la página 98 para que se ubiquen los que van ingresando. Inicia, Laura. Gracias. Habla más bajo. No se tiene que enterar Torvaldo, ni nadie más que vos. Ven, acércate. Fui yo la que le salvó la vida a Torvaldo. ¿Le salvaste la vida? ¿Cómo? Con el viaje a Italia. Torvaldo no estaría vivo si no hubiéramos ido. Sí, ya sé, pero tu papá te lo dio. Papá no nos dio nada, la plata la conseguí yo. Vos, una suma tan grande. 4.800 coronas, ¿qué tal? ¿Te ganaste la lotería? La lotería, ¿qué mérito tendría eso? ¿De dónde sacaste la plata entonces? Ah, la 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 la. No creo que le hayas pedido, no creo que la hayas pedido prestada. ¿No? ¿Y por qué no? Porque una mujer casada no puede pedir préstamos sin el consentimiento de su marido. Ah, pero cuando una mujer casada tiene sentido de los negocios y se sabe manejar con un poco de inteligencia. Lo raro, señora Helmer, es que su padre firmó el contrato 3 días después de morir. Murió el 29 de septiembre, pero mire qué curioso, fechó la firma el 2 de octubre. Es lo que yo llamaría raro, ¿o no, señora? Casi sobrenatural. También me llamó la atención que la fecha no estuviera escrita con la letra de su padre. Está escrita con una letra que me parece conocida. En fin, puede haber una explicación. Su padre se olvidó de fecharlo y otra persona le puso una fecha cualquiera, sin enterarse de su muerte. No tiene nada de malo, pero lo que realmente importa es la firma, porque supongo que es auténtico, ¿verdad? ¿Su padre realmente firmó esto o no? No, no firmó él, firmé yo. Ah, sí. Ahora escúcheme, ¿se da cuenta lo grave que es esa confesión? ¿Por qué? Usted va a recibir todo lo que le debo muy pronto. Le pregunto otra cosa, ¿por qué no le envió este contrato a su padre? Porque no pude. Si le pedía la firma, le tenía que explicar por qué la necesitaba.
y estando tan grave, no le iba a decir que Helmer también se podía morir, de ninguna manera. Entonces, lo mejor que podría haber hecho era cancelar el viaje. ¿Pero qué dice? ¿No entiende que ese viaje lo salvó a mi esposo? ¿Cómo lo iba a cancelar? ¿Y no se le ocurrió a usted que estaba cometiendo una estafa en contra mía? No podía pararme a pensar en esas cosas. Para nada me cuidaba de usted. Se me hacía odioso por la frialdad de los razonamientos que oponía a mis deseos, aún sabiendo el peligro en que estaba mi marido. Bien, gracias. Ahí continúa la lectura, pero por cuestión de tiempo no la vamos a terminar. Ustedes la tienen en su libro. En el siguiente diálogo participan Elmer y Nora. Y está en la siguiente página la conclusión. Ya ahí también participan otros personajes. En la página 101 están las actividades. Si hay tiempo, la vamos a hacer al final. Ahora vamos a volver a la presentación en donde vamos a mencionar las características del teatro realista, que es a lo que pertenece Casa de Muñecas. Recordar un poco que el realismo es un movimiento literario. Un movimiento literario es una tendencia que reúne a escritores que comparten un estilo o un objetivo común. Se desarrolla durante un periodo específico de tiempo y puede estar delimitado a una región. Hay un movimiento literario que se estudia, que se llama Siglos de Oro, a ese periodo de la historia se le llama así. Y allí se delimita o se incluye solo a ciertos países, entre ellos España. Un movimiento literario entonces es como características comunes o objetivos comunes que persiguen los escritores. Así podríamos definirlo. Un movimiento literario también puede ser la creación de un grupo de autores que ellos deciden formar parte de un conjunto que tienen rasgos comunes, que comparten ideas o que comparten intenciones. Algunos movimientos han redactado un manifiesto en el que establecen cuáles son los principios, es decir, cómo piensan y qué quieren que sus obras consigan. Otra manera de definir el movimiento literario es una invención de los críticos, es decir, no son los autores los que deciden, bueno, nosotros somos el realismo, sino los que leen sus obras dicen, estos autores tienen estas características comunes y deberíamos llamarlos el grupo de la generación del 98 o la generación del 27, la generación del 44, o así, según el año en el que ocurre lo que marca su rumbo literario. El nombre entonces se lo pueden dar ellos mismos, como decía en el punto 2, o se lo pueden dar los críticos. Hasta el momento nosotros hemos estudiado 3 movimientos literarios. En el periodo 1, cuando estudiamos a Francisco Gavidia con Júpiter, hablábamos del romanticismo. Cuando leímos a Álvaro Menéndez Leal con Luz Negra, estudiamos el existencialismo. Y con las tragedias griegas hemos hablado del clasicismo. Vean que aquí no están ordenados cronológicamente. Cronológicamente tendríamos que haber iniciado con clasicismo, luego romanticismo y después existencialismo. Pero no estamos estudiándolos así, porque ese estudio se dedica a otro año. Es decir, en primer año usted sí va a ir describiéndolos en orden. Bien, ¿qué es el realismo? El realismo es un movimiento que viene después del romanticismo, que se opone a él en cuestiones ideológicas, pero también en cuestiones formales, su estructura. Hay como una gran brecha entre el romanticismo y el realismo. Las posturas, las formas de ver la vida son contrarias.
el romanticismo idealiza, el realismo presenta los acontecimientos tal cual ocurren. Una de las diferencias fundamentales entre el realismo y el romanticismo es dónde centran su atención. El romanticismo se enfoca en el individuo, en la persona, en el héroe, mientras que el realismo se enfoca en la sociedad como conjunto. Los autores se concentran en describir cómo es el pueblo, cómo son los problemas sociales que viven, que enfrentan. Se da en la primera, perdón, en la segunda mitad del siglo XIX, y lo que ya mencionábamos de esas tendencias literarias que se dan dentro de un movimiento. El realismo da paso al naturalismo. El realismo describe la realidad, el naturalismo la presenta de una manera más cruda, más sin eufemismos, o sea, tal cual como es, si es violenta, si es defectuosa, si está pasando por una crisis de miseria, así la presenta. No, digamos, no lo adorna, no lo endulza, lo presenta tal cual es. El teatro realista al que pertenece Casa de Muñecas convive con el acontecimiento de la Revolución Industrial. Muchas obras de este teatro tienen eso como contexto, en la Revolución Industrial. Como ya dijimos, realismo y romanticismo son opuestos. Un lenguaje, entre las características, tenemos que usar lenguaje cotidiano y familiar. Para los que ya leyeron la obra, se dieron cuenta que exactamente así es. Un lenguaje sencillo, sin tantos adornos. Sus personajes hablan de forma natural y no hay una gran complejidad en sus acciones, en sus actitudes. Las acciones, como ya dijimos, pueden ocurrir, no son extraordinarias, son lo que le ocurre a la gente en la realidad. En cuanto al escenario, lo que ocurre se trata de que refleje lo que el público conoce. No se trata de impresionarlo o de hacerlo creer que lo que está viendo es un engaño, sino la realidad. Las obras realistas tienen o se proponían cumplir con dos objetivos. Alcanzar la elevación del espíritu se refiere a que al analizar las acciones de cada día pudieran encontrar en ellas un propósito más trascendental, digamos. El otro objetivo era conseguir dramatismo, pero con la mayor cantidad de naturalidad, sin utilizar trucos, sin utilizar magia, sí producir esa como una impresión, pero sin perder la naturalidad. Otra característica en cuanto a los vestuarios y las escenografías es que tratan de mantenerse fieles a lo que es la realidad, a lo que la gente ve y observa en su entorno. Y como ya dijimos, que aunque se sabe que está viendo una obra de teatro, recuerde que lo que está pasando ahí podría ocurrirle a usted. Así era el teatro realista. Hasta aquí, con las características, con el contexto, con la definición. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, dígame. De lo que nos podemos enseñar, señor, es
que es lo contrario al romanticismo, que no se le pone tanto adorno, tanta figura literaria, sino que este tiene más enfoque el mensaje que la forma del mensaje, y que no solamente se enfoca en el individuo, sino en su sociedad. Exactamente. Gracias. Muy bien. Sí. Señor, dígame, entonces estaría como más relacionado a la vida cotidiana de cada uno, ¿verdad? Exactamente, sí. Ustedes al leer Casa de Muñecas habrán encontrado que la situación que comenta, las acciones, una familia, unos esposos, él trabaja, ella se queda en casa, cuida a los hijos, no hay extravagancias en eso, no hay tanto, no hay ficción, ya hasta ese punto no hay, ¿verdad? Es algo muy cotidiano la situación que plantea. A continuación voy a explicar las características y usted vaya tomando nota de esto se cumple en Casa de Muñecas. ¿Ven ustedes que estas características se plasman en la obra? Dice, la presentación objetiva de la realidad, el principal recurso era la observación directa de las costumbres o los caracteres psicológicos. ¿Habrá de esto en Casa de Muñecas? Veamos la siguiente. Vaya tomando nota y cuando yo termine usted me dice cuáles identificó que sí se cumplen. Temas cercanos al espectador. Defensa de ideales, conflictos matrimoniales, entre otros. La temática estará, como dije al principio, fácil de identificar. Es decir, es algo que podemos observar si vemos en nuestro entorno. Sí. ¿Sí? Dígame. Sí, sí se puede observar. Bueno, digamos, no lo del problema de dinero, pero sí se puede identificar los problemas matrimoniales de que Torvaldo nunca comprende a Nora. Sí, los conflictos matrimoniales son un tema cotidiano, ya lo mencionó su compañera, entre algunas de las motivaciones que hay ahí en la obra es la como que la pareja no se conoce muy bien, ¿verdad? Tienen años de casados, pero pareciera que no se conocían muy bien. Y eso lo comprendemos cuando la obra termina y cómo termina también. El estilo de la obra suele ser natural y la lengua adaptada a la situación de los personajes, siendo popular e incluso vulgar. Creo que en Casa de Muñecas no llega hasta eso, a que el lenguaje sea vulgar, no hay expresiones demasiado informales o demasiado coloquiales, no las hay, pero sí podemos ver eso de que la lengua se adapta a los personajes. ¿Alguien más que quiera comentar sobre la obra y las características? También la primera está bastante relacionada a la obra, con eso del rol de la mujer, que como usted dijo, ellas son los niños, aunque tienen una doncella. Y también con que él del trabajo, de que van a tener una mejor vida, lo hubieran depuesto. Sí, muy bien. Vean, quienes han leído la obra, el tema, lo que yo voy diciendo, usted lo puede ir relacionando. Porque como conoce la historia, puede ver que no le estoy mintiendo, ¿verdad? Ni que lo haría, pero cada una de estas características se refleja en la historia.
unas más, otras menos, o en ciertos momentos más y en ciertas partes de la historia menos. Pero sí tenemos, digamos, la certeza de que Casa de Muñecas pertenece al teatro realista. Daniela iba a opinar. Iba a decir, señor, de que las características como se pueden como ver más al final que cuando ya se ve el problema del dinero ya más avanzado y que Torvaldo se da cuenta. Entonces ahí ya podemos empezar a ver los conflictos y la defensa de los ideales de Nora, porque al principio todo parecía muy normal y perfecto, pero en realidad no era así. Exacto, exacto. La reacción que tiene él al descubrir cómo ella había actuado, lo que había hecho, y pues sí, lo que han mencionado sus compañeras sobre los personajes es muy cierto. Aquí tenemos una lista con obras que además de Casa de Muñecas, que es la que estamos leyendo, pertenecen al teatro realista. La importancia de llamarse Ernesto, antes la leíamos, así traducen el título, pero bueno, en inglés Oscar Wilde lo refiere no tanto a llevar el nombre Ernesto, sino a tener esa característica. En inglés, being earnest tiene significado un adjetivo que se refiere a como a digno, honesto, entre algunas de las definiciones, y es algo que los personajes ahí no tienen, y por eso se plantea una situación algo ridícula de que una, bueno, ya lo vamos a hablar más adelante porque aquí aparece. Pero sí, lo que quería decirles es que la traducción es así, la importancia de llamarse Ernesto, aunque en inglés el título no se refiera tanto a llevar ese nombre, sino a tener esas cualidades. Es un juego de palabras. Exactamente, exactamente, sí. Saben ustedes que cuando a veces leemos traducciones, pues nos perdemos de ciertas cosas que son propias de cada lengua. Hay expresiones en español que si alguien quiere traducirlas al inglés, al francés, al italiano, al portugués, a lo que sea, pues no transmiten el mismo significado. Y con este título de la obra de Oscar Wilde pasa eso. Pero si algún día por curiosidad lo buscan, van a comprender lo que les digo. Tenemos a Bernard Shaw también con Cándida, Máximo Gorki con Los Bajos Fondos y Anton Chekhov con Tres Hermanas. Aquí yo les he colocado una breve descripción de cada una para que tengan una idea de qué iba el teatro realista. Bueno, voluntariamente los que sí están en clase me puedan ayudar a leer. Alguien que lea estos dos párrafos, por favor. Adelante, Melanie, léanos la importancia de llamarse Ernesto. Wilde es el escritor de esta obra cómica en la que relata la historia de dos hombres que fingen llamarse. Esto lo hacen con el fin de casarse con dos mujeres que fantasean con casarse algún día con alguien llamado Ernesto. Lo que no saben estos hombres es que al adoptar esto los conllevará a un sinfín de problemas enredados, los cuales tendrá que resolver. Pero al final no todo es malo. Ellos descubren la importancia de llamar. Gracias, Melanie. Es Cecily y se me ha olvidado el nombre de la otra chica, que expresan su deseo de, bueno, en la traducción así dice, de casarse con un hombre que se llama así. Luego descubren que han sido engañadas, piensan ellas que están
comprometidas con el mismo hombre, porque los dos se hicieron pasar por alguien llamado Ernesto y descubren que son hombres distintos que hicieron lo mismo. Pero tiene más que ver, como les dije, con el significado de este adjetivo en inglés, como las actitudes, porque ellos lo hacen por conveniencia dentro de la historia, así se ve. Y creo que sí, este es un caso en el que nos perdemos mucho con la traducción. Pero como ustedes son prácticamente bilingües, si en algún momento encuentran la obra en inglés, pues mejor leanla en inglés. Así no se pierden de nada. Bien, ¿alguien que nos lea esto que dice aquí sobre Casa de Muñecas? Gracias. Adelante, Claudia. Casa de Muñecas es una obra de teatro escrita por el noruego Henrik Ibsen. Se estrenó en 1879 en Copenhague. Cuando se publicó, generó una gran controversia, ya que critica fuertemente las normas matrimoniales del siglo XIX. Aunque Ibsen negó que su obra fuera feminista, es considerada por muchos críticos como la primera verdadera obra teatral feminista. Muy bien. Ustedes saben, como ya leyeron la obra, que el final a muchos les puede resultar escandaloso. Estamos hablando del siglo XIX. Aún en la actualidad, si una mujer abandona a sus hijos, si una mujer se va y deja a sus hijos con el cuidado de alguien más, la sociedad la señala, la critica, es un escándalo. Tal vez en menor medida, pero sigue existiendo así sigilosamente o en silencio ese señalar con el dedo a esa mujer que pasó con su instinto maternal y cómo fue posible que lo dejara, porque lastimosamente en nuestra sociedad es más común, triste, pero cierto, es muy común que los hombres se desentiendan de los hijos, pero que como que ya lo hemos asumido, interiorizado, ¿verdad? Que eso pues pasa, o pasa más frecuentemente, pero si lo hace una mujer, es como que hay más prejuicios. Tal vez usted, que es de una mente más abierta, ya no lo ve así, pero sí, es la realidad que vivimos. ¿Claudia iba a decir algo? Lo peor es que de seguro no se piensa en pensar el porqué de las cosas, o sea, solamente culpan a la mujer, ¿vale? Empiezan a criticar, jamás se preguntan, ¿y por qué lo dejó? Quizás el esposo lo trataba mal, o en el caso de Nora, no le comprendía a Torvaldo, y que no era un matrimonio como basado en la confianza. Sí, como Claudia dice, pues ya de por sí nosotros no tendríamos por qué, digo nosotros, la sociedad no tendría por qué opinar, señalar, criticar a nadie, ni hombres ni mujeres, porque no somos los indicados, no somos jueces, no es nuestra responsabilidad, pero bueno, lo hacemos. Y al hacerlo, como ya dijo su compañera, no, bueno, rara vez se investiga, se pregunta y qué la motivó. Pero lo que quería decirles es que aquí cuando habla de la controversia que generó, porque vean que estamos hablando de dos siglos atrás, el siglo XIX, y una protagonista que hiciera eso, que dejara de lado sus obligaciones maternales y que se enfocara en sí misma, pues sí, resultaba para algunos hasta ofensivo. Así que por ahí viene el que algunos hayan dicho que es la primera obra teatral feminista. Vean que dice que Ibsen, señor, se negó a que fuera clasificada así. Dígame. Pero dígame. A la vez también Nora se iba a ver más criticada por su posición social, porque la criada de ella también había abandonado a sus hijos. Uh-huh.
Y Nora como que a la vez tomó valor de dejarlos al ver que ella pudo hacerlo. Sí. Como usted ha mencionado, las críticas a veces son más duras, tomando en cuenta la posición de las personas también, es cierto, tiene razón. Dentro de la historia son razones distintas. Esta mujer que cuidó de Nora y que ahora cuida de sus hijos, se vio obligada a abandonarlo también por razones, bueno, su trabajo lo obligó y así, pero sí, lo que usted dice es cierto, juzgamos más tomando en cuenta ciertas características de las personas. Ay, ¿cómo? Esta mujer preparada o esta mujer con suficiente dinero para y así, ¿verdad? Comentarios prejuiciosos, porque no conocemos y solo hablamos, solo comentamos. Bien, alguien que nos lea la descripción de tres hermanas de Anton Chekhov. Yo sí. Adelante. En las tres hermanas, Chekhov hace un retrato de la vida rusa del momento. Protagonizan la obra tres hermanas, Olga, Masha e Irina, y un hermano, Andrei, que no aparece en el título sin el cual no habría historia, al menos esta historia. Olga, quien es la mayor, es maestra en una escuela. Masha está casada infelizmente con un maestro de la misma escuela e Irina y Andrei sueñan con volver a Rusia. Gracias. Pueden encontrar la similitud del rol de la mujer en el realismo. Ya se le va como abriendo espacio a las mujeres dentro de las historias, porque ya va progresando, digamos, el pensamiento va cambiando y se le va dando otro lugar a las mujeres. Aquí nos habla de un contexto distinto, estamos en Rusia y ahí están tres mujeres con distintos conflictos. Que, bueno, lo que leyó su compañera decía que también participa el hermano, pero que a él no se le incluye en el título y es por también lo que les estaba diciendo. ¿Cómo se le quiere ya ir abriendo camino a la mujer en la literatura? Veamos esta descripción de Cándida de Bernard Shaw. ¿Quién la lee? A ver, Gustavo, si quiere Adonai y Gustavo nos lee la última que queda. Ok, señor. Cuenta la historia de Cándida, esposa del reverendo James Mayborn Morell, un cristiano socialista popular en la iglesia de Inglaterra, en buena medida gracias a la labor de su esposa. Cándida regresa a casa de un viaje a Londres con Eugene Marchbanks, un joven poeta que quiere rescatarla de lo que supone una vida familiar aburrida y sin brillo. Marchbanks está enamorado de Cándida y cree que ella merece algo más que la complacencia de su marido. En última instancia, Cándida debe elegir entre los dos caballeros. Gracias, Adonai. Esta, otra vez vemos que se van planteando los conflictos. Son conflictos cotidianos, o sea, problemas matrimoniales. Eso en cualquier sociedad, no importa dónde sea, existen. Y aquí vemos que nos pone en primer lugar a la mujer. Nos cuenta la historia desde la perspectiva de la mujer. Porque casi siempre hasta este punto la mujer había sido solo un personaje secundario, un personaje incidental o de relleno y no protagonista. Espero que estén notando esa tendencia aquí en el teatro realista, que es lo mismo que vemos en Casa de Muñecas. Bien, la última historia, aquí Gustavo nos ayuda. Ay, señor, a mí me toca, ¿verdad? Sí. ¿Seña? Sí, sí, Gustavo, sí. Los bajos fondos. Es una obra de teatro de Máximo Gorki,
que relata la historia de personajes de las clases bajas de la antigua Rusia zarista, inspirado sobre todo en las de Nizhny Novgorod, una de las más antiguas ciudades de comercio y artesanías en Rusia. Gracias, Gustavo. Aquí no nos habla de un personaje en particular, no es la mujer, pero sí comparte que trata de reflejar cómo viven las personas en una sociedad específica. El día a día, las luchas constantes que viven las clases bajas, en este caso, en Rusia. La situación común que la hace ser parte del teatro realista, pues es eso. El detalle en la descripción de las situaciones que pasan todos los días. En ese momento era una realidad dura que estaban afrontando, la pobreza generada por la forma de, por el sistema económico que tenían, y así es como se ambienta esta historia. Bueno, niños, hemos hablado de estas obras de teatro realista. Nosotros estamos leyendo, analizando, y mañana evaluaremos Casa de Muñecas, pero es importante que ustedes conozcan que existe mucha, mucha literatura de distinta naturaleza que aborda, pues, temáticas que pueden ser de su interés. La semana pasada que tuvimos la actividad de la Feria del Libro, que ustedes recomendaban lecturas y esto, pues aquí también hay más opciones, por si a alguien le ha interesado también este movimiento del realismo. Más adelante, el próximo año, en el programa de estudios incluye obras realistas y va a encontrar temas comunes con estos. ¿Preguntas, dudas, comentarios? El día de mañana, a la hora de la clase, que es en la segunda, 7:45, si no me equivoco, usted se recuerda que tiene que entrar a Santillana a pleno y ahí va a buscar la evaluación de Casa de Muñecas. Habrán unas preguntillas ahí de esto que hoy hemos hablado. Y claro, la mayoría de preguntas son sobre la historia, sobre la obra. Si no hay preguntas, dudas, comentarios, les agradezco su participación. Y pues nos vemos pronto. Gracias, señor. Feliz día. Adiós, señor. Feliz día. Adiós, señor. Feliz día. Gracias, señor. Adiós. Gracias, señor.